Bueno, transcurrida la primera serie del TC del 40, nos encontramos con Titi Balbirin, que nació el ganador. Bueno, Titi, primero que nada, te felicito. Una muy linda serie, a pesar de la neutralización. Contame un poquito cómo la viviste vos desde adentro y, bueno, cómo sentiste el auto y cómo nos preparamos uno para lo que viene ahora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias primero. Pero bien, contamos con un buen auto para la final. Nos retrasó mucho el pace car, que obviamente va a ser la serie más lerda. Pero bueno, apostemos que haya otro en la segunda serie para equiparar los tiempos. Pero bueno, contento. Contamos con una buena herramienta para salir a ganarlo. ¿Qué se trabajó en la semana para esta fecha? ¿Algo de la puesta a punto o...? Sí, se trabajó mucho de suspensión. La verdad que el trabajo más intenso fue ayer a la hora de clasificar. No estábamos muy rápido y teníamos que salir a buscar el auto que sea competitivo. Así que trabajamos mucho con los chicos del taller y bueno, pudimos lograr la pole en el día de sábado. Y bueno, hoy esperemos cerrar un fin de semana redondo. ¿Qué dificultades representa este circuito para vos como piloto? No, la verdad que es uno de los circuitos que más me gusta para manejar. Es muy técnico y rápido, tiene muchos factores. Así que en lo personal me gusta mucho. Bueno, Titi, muchas gracias, éxitos para lo que viene y esperemos encontrarnos acá, ¿no? Dale, muchísimas gracias a vos por la nota y bueno, un saludo a toda la gente.